Je suis canadienne. Le Canada est mon pays d'adoption, celui qui nous a accueillis, ma famille et moi, alors que nous étions forcés de fuir la dictature en Haïti, notre terre natale. Savoir d'où l'on vient et se situer dans le prolongement d'une histoire est essentiel. Savoir également ce que d'autres avant nous ont accompli et reconnaître les épreuves qu'ils ont surmontées fait de nous des êtres plus forts et plus éclairés. Aimé Césaire, le poète martiniquais, disait: un peuple qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Et j'aime penser que l'expérience de chacune et de chacun d'entre nous concerne aussi l'ensemble de l'humanité. Je suis du Nord et du Sud. Je suis née d'une sombre histoire, mais aussi d'un extraordinaire combat. Je suis née de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui, par milliers, ont été cruellement arrachés et dépossédés de tout, vendus comme des bêtes de somme. Je suis d'Afrique, le continent de toutes nos origines, qu'on soit blanc, qu'on soit noir. Je suis du Nord et du Sud, je suis des Amériques. Je suis né de Saint-Domingue, l'ancien joyau colonial français dans les Antilles. Saint-Domingue, d'où un appel puissant est venu d'hommes comme Toussaint Louverture, suivi par des dizaines de milliers d'esclaves révoltés, armés d'un courage invincible pour l'abolition de l'esclavage. Je suis né de ce combat. Ainsi naquit en 1804 la première république d'hommes et de femmes noirs, affranchis par eux-mêmes, et qui surent redonner à la terre souillée de leur avilissement et de leur douloureuse captivité, son nom d'origine, Haïti. C'est d'Haïti que viendra l'étincelle qui allumera l'immense brasier du combat pour l'abolition de l'esclavage sur tout le continent des Amériques. Je suis d'une terre de résistance. Je suis du Nord et du Sud. Je suis d'Haïti et aussi du Canada. Le Canada, pays de tous les possibles, pays hospitalier. Et c'est au Québec, le plus vaste terroir du français en Amérique, que ma famille, comme tant d'autres, a trouvé refuge et plongé ses racines. Nous y avons repris notre souffle et nous nous sommes refait une vie en toute liberté. Je suis d'Haïti et du Canada, dont j'ai été gouverneur général et commandant en chef de 2005 à 2010. Depuis 2010, année du tremblement de terre qui a dévasté Haïti, je contribue aux efforts de reconstruction du pays en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO. Je suis du Nord et du Sud. Ces deux mondes sont en moi et je suis chaque jour en mesure de saisir l'ensemble de ces deux pôles du monde et de la francophonie. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria. Porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, ocultos y muertos. Para nosotros la historia es una fuerza viva. Y hablamos de la historia porque estamos orgullosos de nuestra historia, de la que construyeron los libertadores y de la que estamos construyendo hoy. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado pueblos hermanos en ningún lugar del mundo. Nosotros no somos antiestadounidenses, ¿no? Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Y cuando tocaba rock, me gustaba tocar y cantar sus canciones, sobre todo la canción famosa donde interpretó el himno de los Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam en el Festival de Houston. ¿Les gusta, verdad? Extraordinaria, cómo hacía las bombas Jimi Hendrix, como transportado en los tiempos. Eso fue su forma de oponerse a la guerra de Vietnam. No somos antiestadounidenses, compañeros presidentes, nunca lo hemos sido. Ni Bolívar ni Chávez fueron antiestadounidenses, somos antiimperialistas, como es la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, que está en contra de las guerras, que está en contra de que se destruya Libia, a Siria, y que se invadan pueblos. La juventud de Estados Unidos quiere cambiar a Estados Unidos, estoy seguro de eso. Si no, el presidente Obama no hubiera sido presidente. Presidente Obama es presidente porque hay un sentimiento profundo de cambio y los Estados Unidos quiere dejar de ser imperio. Hay dos Estados Unidos, el de Washington, el imperial, el de los lobbies,
y el Estados Unidos profundo que quiere paz, desarrollo y quiere que lo veamos y quiere que nos veamos como hermanos de ojos a ojos y que cantemos juntos y que andemos juntos la historia. Ningún país, primeros ministros, hermanos, presidente, presidentas, primera ministra, ninguno de ustedes aceptaría un decreto así. Es indignante. Dijo la presidenta Cristina, que le provocó risa, el presidente Correa me llamó en esos días y me dijo que parecía un chiste malo. Es verdad, es trágico, cómico. Es una tragedia. Nadie aceptaría que se metan en sus asuntos internos. Los problemas de justicia venezolana los resuelve la justicia y el Poder Judicial. La lucha contra la corrupción es un problema de Venezuela. Los problemas que tengamos los venezolanos son nuestros problemas y los resolvemos de acuerdo a la Constitución. Tenemos récord mundial de elecciones, 19 elecciones en 15 años. Y las fuerzas revolucionarias, bolivarianas y chavistas, hemos ganado 18 por la calle del medio. Y este año vamos a ganar la elección número 19 cuando se haga la elección parlamentaria, en el momento que lo fije el Poder Electoral. Y si no fuera así, la vida continúa. Reconoceríamos inmediatamente, como siempre hemos hecho, cualquier resultado. No somos un país tutoriado ni monitoreado, ni necesitamos ser monitoreados, más nunca en la vida democrática. Por eso yo le propongo, como hice con el enviado de los Estados Unidos, Tomás Chano, hombre a quien respeto, conversé con él 3 horas, compañero Raúl, con franqueza total, y le dijo lo que yo creo, y lo digo aquí. Y estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y sinceridad, cuando él quiera. Le he enviado mensajes públicos, en privado, durante 2 años, desde que soy presidente, y nunca ha contestado un solo mensaje que le envié, compañeros del Caribe. Nombré un embajador, Maximiliano Revelada, extraordinario embajador en Brasil, me lo llevé y lo nombré embajador a Estados Unidos hace 13 meses. Y han pasado 13 meses y es la hora que todavía no le han dado el beneplácito en Estados Unidos. ¿O es que estamos en guerra? Y no lo sabemos. Tenemos relaciones. De acuerdo a la presidenta Varela, usted fue canciller, conoce muy bien el protocolo. A los 3 meses de la solicitud ya se considera negado. No, nosotros somos tercos, ¿oyeron? Somos tercos y obsesionados cuando luchamos por algo justo. Cuando pasaron 3, 4 meses y yo vi el desprecio con que el presidente Obama, lamentablemente, sus asesores lo llevaron a actuar sobre Venezuela, yo lo nombré encargado de negocios y lo mandé jefe de la misión. Y allá está esperando. ¿Cuántos meses más tienes que esperar, presidente Obama, para que le den el beneplácito y sea cierta la palabra que usted ha dicho que quiere buenas relaciones con Venezuela? Yo quiero creerle, no tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, está bien. Será su legado con Venezuela. El decreto, el silencio y el desprecio a la prepotencia. Se lo dije varias veces, presidente Obama, no pase a la historia como pasó George W. Bush apoyando el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Pase a la historia de otra forma. Yo le tiendo mi mano, presidente Obama, para que hablemos y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. En paz. Chávez lo dijo 1000 veces. Yo no soy yo, decía Chávez, yo soy un pueblo. Somos una historia que está viva. Y la revolución continuó y continuará su camino democrático de transformaciones. Pacífico, constitucional, impecable. Es mi primer planteamiento, que rectifiquen y reconozcan la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI que me ha tocado conducir por delegación del comandante Hugo Chávez. Si ustedes no reconocen nuestra revolución, nuestras particularidades, nuestro proyecto socialista, seguirán estrellándose contra el mismo muro de fracaso y aislacionismo que ustedes mismos se han metido. Esto es una trampa, claro que sí, como se lo han dicho ustedes a varios gobiernos que han conversado. Pero no fue Maduro que nos metió en una trampa, fueron ustedes, soliticos,
solitos que caminaron a la trampa. Primer punto, reconocer la independencia y la soberanía de nuestro país y la revolución bolivariana y socialista. Segundo punto, derogar el decreto por la vía diplomática, política que se encuentre y quitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Tercer punto, desmontar la maquinaria de guerra psicológica, política, económica, militar que tienen en Venezuela en la Embajada de los Estados Unidos. No me voy a extender más sobre este tema, pero yo pudiera presentar aquí videos, grabaciones de todo tipo, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica se han preparado golpes de Estado para matarme a mí. Tengo las pruebas. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado? Compañeros, ¿qué hago? ¿Me hago el loco? ¿Miro para un lado? Estados Unidos tiene que desmontar la maquinaria de guerra que ha convertido la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Tengamos relaciones de respeto, de paz, y podamos decir lo que planteó el presidente Juan Carlos Varela, se cumplió. Somos un hemisferio de paz en prosperidad, que es el objetivo de esta magna reunión. Ayer vimos una carta del Papa Francisco y nos hacemos solidarios con todos los conceptos que el Papa Francisco allí nos entregó. Una carta maravillosa que yo estuve leyendo en la madrugada. Saludo al secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, querido amigo, que debe estar en esta sala. Tenemos una reunión ahora más tarde. Y el Papa nos da una bofetada como con el látigo de Cristo. Y nos llama a todos los que tenemos responsabilidades a construir con responsabilidad un mundo nuevo. Y el Papa le dice a nuestro hermano Juan Carlos Varela: señor presidente, los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, tejer relaciones, buscar el entendimiento nunca son vanos. La situación geográfica de Panamá en el centro del continente americano, que la convierte en un punto de encuentro de norte y sur de los océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente una llamada pro mundi beneficio, a generar un nuevo orden de paz y de justicia y a promover la solidaridad y la colaboración respetando la justa autonomía de cada nación. Con el Papa Francisco decimos desde Venezuela,